Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos: iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal, al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos! damos la bienvenida a nuestro programa número 117 de Aprendiendo a Pensar. En esta ocasión traemos una partida de un jugador desconocido que jugó con un jugador mucho más conocido. Eh, pero sin embargo queremos hacer hincapié en este jugador desconocido porque fue el que finalmente se llevó la victoria. Y, y bueno, es uno de estos días de, de gloria en el que parece que todo sale bien y que no, ha, no ocurre nada malo hasta que uno se levanta de, de la silla. Es decir, pues eso le ocurrió a este jugador. Eh, empezó la partida contra un jugador muy superior a él. Eh, y cada jugada le iba saliendo bien cada sacrificio un momento de creatividad inmenso de imaginación espectacular la estrategia todo le salía bien el cálculo y hasta con varias piezas de menos consigue ganar y dar mate a su rival que hemos dicho que era bastante superior a él así que un día de gloria pues po, aunque no fue un jugador que llegó a, una, a la élite su carrera ajedrecística no fue eh, muy destacada pero esta partida sí que lo es y merece eh, estar en nuestro programa eh, 117, como hemos dicho, aquí en Aprendiendo a Pensar. Estamos hablando de Piotr Dubinin, seguramente no, no suena ni siquiera a los aficionados del ajedrez, porque hemos dicho que era bastante desconocido. Y la partida se jugó en Rostov en 1936 contra Petrov, que ese sí que seguramente os suena mucho más por la apertura que inventó y por eh, su carrera ajedrecística. Así que disfrutemos de esta partida aquí en Aprendiendo a Pensar. Bien, pues en esta ocasión, este jugador desconocido, entre comillas, Dubinin, decimos desconocido porque llegó a ser gran maestro, pero de ajedrez por correspondencia. Sabéis que eso es un poquito diferente a sentarse en el tablero delante de otra persona. Cuando uno se sienta en el tablero delante de otra persona, tiene que demostrar su capacidad de juego, no puede consultar ningún manual, ningún libro. Hoy en día no puede consultar la tablet, el móvil, el ordenador, evidentemente, las tecnologías. Eh, y mucho menos en aquella época, estamos hablando de una partida de 1936 pues eh, este jugador fue gran maestro de ajedrez por correspondencia en el que, bueno, se envía una carta al rival en aquella época y hasta hace poco se han seguido efectuando campeonatos de, del mundo por correspondencia hoy no tendría mucho sentido porque los jugadores consultarían cualquier módulo o programa de ajedrez que eh, calculan eh, cientos de miles de jugadas por segundo, o sea que una cosa que que es absurda el poder eh, disputar ya una partida por correspondencia. Pero en aquella época, pues sí. ¿Y qué ocurría? Pues que enviaba una carta, eh, su rival la recibía, eh, la colocaba la jugada en el tablero y cuando mm, eh, se disponía de un tiempo, evidentemente unos días de, de, para poder re responder, pues se efectuaba la jugada de vuelta. Y así se llevaba, pues la partida podía durar más de un año ¿no? en, en terminarse o incluso varios años. Y este hombre pues consiguió el título de gran maestro de ajedrez por correspondencia. Pues bueno, en este caso no era una partida por correspondencia, así que tiene mucho más mérito lo que consiguió eh, hacer ante un jugador muy fuerte. Vamos a ver cómo empezó la partida, porque también la apertura no tiene desperdicio para incluso hoy en día. Esta es la defensa francesa. ¿eh? Eh, Petrov, que es más conocido por su apertura rusa o Petrov, que es Caballo F3 atacando al peón y ahora en lugar de defenderlo, caballo F6 también atacando al peón de E4, esto es lo que conocemos como la defensa Petrov o la defensa rusa, pues en este caso, ¿eh? no siempre hacía la, la defensa que llevaba su nombre, prefirió jugar E6, que es la defensa francesa. ¿no? Las blancas ocupan el centro, ya que te dejan ocupar el centro, pues lo, lo. aprovechamos, evidentemente. Así pueden salir todas nuestras piezas, los alfiles, los caballos que no necesitan que le abra el centro y poder enrocar. Así que todo el centro para las blancas, pero la defensa francesa evidentemente lo que intenta ahora es utilizar este peón que se ha quedado un pasito más atrás para ayudar al peón de D5 y comprometer a este peón a ver qué ocurre. Porque si toma, pues tenemos el mismo centro los dos jugadores. ¿eh? Hemos dicho que el centro siempre es muy importante eh, ocuparlo. ¿no? Eh, si esperamos, pues tendríamos que defender a este peón con alguna pieza. Y si subimos, pues eh, evidentemente ganaríamos un poquito de espacio más que el rival, eh, pero el centro quedaría totalmente bloqueado y eso es del agrado de algunos jugadores y del desagrado de, de otros. ¿no? Eh, en, en épocas antiguas era muy difícil ver partidas muy, muy bloqueadas. Los jugadores preferían un juego más, más abierto y más dinámico. En este caso, eh, Dubinin lo que hace es caballo C3 defendiendo a este peor. Y después del cambio, peón por peón, caballo por peón, esto es muy habitual hoy en día, por eso digo que es instructivo el saber esta apertura, porque hoy en día se sigue efectuando en esta misma posición que estamos viendo, grandes jugadores de la élite mundial lo, lo hacen. Eh, pero quiero resaltar un detalle. Quiero que nos fijemos que lo único que han conseguido las blancas hasta ahora, aparte de tener un caballo en el centro, que este puede ser amenazado y cambiado y no hay ningún problema, ¿no? Pero lo único que han conseguido ha sido tener un poquito más de centro que el rival con este peón. El peón está en D4, mientras que el otro no ha pasado de 6. Y si os fijáis, este peón impide que el alfil de C8 sea una buena pieza. El alfil queda como atrapado, mientras que los dos alfiles blancos pueden salir. Por esa pequeña diferencia, las blancas van a ganar la partida. Por eso quiero deciros que es una partida muy instructiva, porque hoy en día cualquier pequeño detalle puede ser aprovechado por jugadores que más o menos tienen el mismo nivel para intentar superar a su rival. En este caso, fijémonos cómo este Alfil no puede intervenir en la lucha porque no se le ha abierto paso gracias a que el peón está en D4. Pues ese pequeño detalle hace que las blancas ahora digan, bueno, si mi rival no puede utilizar el Alfil que va por las casillas blancas, el que va por las casillas negras sí. ...pero el que va por las casillas blancas no puede usarlo... ...voy a usar yo... ...el alfil que va por las casillas blancas que él no puede utilizar... ...y entonces como si tuviera una pieza de más... ...esto es dicho así de una forma... ...pues bueno, muy muy sencilla para que lo entendáis todos los aficionados... ¿no? ...el ajedrez es un poquito más complicado... ...y cuando damos clase a más alto nivel pues hay que explicar más detalle... ...pero aquí para que os valga... ...pues simplemente eso, si usamos una pieza que el rival no... ...puede utilizar es como si tuviéramos una pieza de más... ¿eh? Así que vamos a fijarnos bien durante toda la partida en este alfil y en el alfil de F1. Pues bien, después del cambio de caballos, caballo de 7, los que no estáis muy familiarizados con esta apertura diréis que para qué es. Pues bien, simplemente es para que este caballo pueda desarrollarse y cuando tomen, pues tener una pieza con que tomar y no tener que sacar la dama tan pronto, que sabéis que no es la mejor pieza que se puede desarrollar. Así que caballo de 7, caballo F3 un desarrollo más normalito de, de piezas, no como la partida que vimos ayer, que fue una auténtica locura en que ningún jugador se enrocaba y fue un auténtico espectáculo. ¿no? Os animo a que lo veáis por YouTube porque no tiene desperdicio. ¿no? Y caballo F6, intentando cambiar este caballo que está muy bien situado y ya tenemos otro de repuesto ahí pues para terminar tomando. Las blancas rechazan ese cambio, juegan caballo G3, los dos caballos aquí están bien. Y este caballo pues, ha quedado un poquito incómodo. De hecho, fijaros cómo todavía deja al alfil de C8 pues, peor de lo que estaba. ¿eh? Porque el alfil quizá podría haber hecho esta maniobra de 7-C6 para tener algún tipo de diagonal, e incluso por B6. Pero veréis que este es un alfil que no va a ser muy utilizado, mientras que las blancas van a dar mucho uso a su alfil de C1. Continúa la partida, las negras juegan C5, precisamente esa jugada intenta eliminar del centro al peón D4 y en ese caso ya pues, po, se podría retomar un poquito más el centro, podían desarrollar las piezas y liberarse un poco de esa eh, presión, de ese agobio, de esa falta de espacio que están teniendo. Así que en la francesa es muy muy habitual, ¿eh? después de este cambio de peones, jugar C5 exactamente como lo hizo aquí Vladimir Petrov. Peón por peón jugaron las blancas y las negras aprovechan para desarrollar una pieza en un buen sitio y a la vez despejar el enroque negro. Así que todo de momento va siguiendo la lógica de una apertura pues que es empleada mucho hoy día. Pero fijaros cómo las blancas están usando ya a partir de ahora este alfil apuntando al sitio por donde van a enrocar las negras porque saben que hay una pieza del rival y no voy a cansar toda la partida de decirlo que no está siendo utilizada. Y fijaros que si el alfil no es utilizado tampoco es utilizada la torre. Con lo cual es como si las blancas tuvieran un comodín o un colchón ahí para sacrificar algunas piezas y aún así es como si las negras no fueran ganando. Porque aunque sacrifiquemos algunas piezas, las negras tienen algunas que son como si estuvieran fuera del tablero. No están participando. Así que de eso se vale eh, Dubinin, que hemos dicho que tuvo un buen día eh, calculando todas estas cosas y utilizó el alfil de, de tres. En este caso dama b6 y las negras interesante porque eh, forma lo que llamamos un tren, ¿eh? hemos dicho en muchas ocasiones, una cosa es la batería cuando se usa piezas mayores en una columna y cuando se usan en diagonal, pues lo que se le llama en el argot ajedrecístico un tren y quieren entrar en f2, pero bueno, evidentemente esto es fácil de detener con el enroque. Las blancas enrocan, evitan que la dama y el alfil entren en, en f2 y las negras hacen lo propio y también enrocan, con lo cual los dos reyes se sienten ahora en seguridad. Fijaros con esta salvedad, esta diferencia del alfil de d3 que tiene toda la diagonal para llegar a h7, mientras que el alfil de c8 pues está anulado. Esa va a ser la clave, la diferencia de la partida. ¿eh? Así que os animo a que veáis que una simple pieza que está mejor situada que la del rival puede resultar decisivo para ganar una partida de ajedrez. ¿eh? Esta es una Creo que de las partidas más instructivas que eh, hemos visto o estamos viendo en toda esta serie de programas de aprendiendo a pensar. Después del enroque de los dos rivales, Dama E2, eh, para comunicar las torres, interesante también, en lógico, Torre E8 por parte de las negras, C3, también una jugada muy útil, eh, ¿por qué decimos eso? Porque en una columna semiabierta, pues los peones se defienden entre ellos y no hay, no hay ningún problema. También es útil para que la dama pueda entrar en este hueco y si os fijáis, pues forman el mismo tren que hicieron las negras, lo están haciendo ahora las blancas apuntando a H7, en un caso dado que haga falta. Así que C3, una jugada útil de desarrollo. Caballo F8, por fin el caballo que se sentía un poquito inútil, va a F8 desde donde hace una gran labor defendiendo a este punto que estaba siendo eh, atacado, incluso puede llegar a G6, con lo cual tendríamos una posición simétrica de los caballos. Caballo F8 y, y además deja la casilla libre para que el alfil de F8 quizás por fin pueda desarrollarse. Vamos a ver si, si lo consigue. ¿Qué eh, inconveniente tiene esta jugada? Porque hemos hablado de las virtudes. Pero el inconveniente que tienen es que dejan de controlar la casilla E5. Y la casilla E5, ¿sabéis que puede ser ocupada por quién? Por la dama. La verdad que no es la mejor eh, pieza. Pero sí el caballo. Un caballo en E5 va a ser muy difícil que sea expulsado y está tocando ya algunos puntos cercanos al enroque rival. A la vez que deja pasar la dama en el caso de que este caballo desaparezca, porque evidentemente la dama ahora mismo no puede incorporarse al ataque. Así que una buena jugada ya tomando la iniciativa por parte de Dubini. Caballo G6, lógico, coherente, intentando cambiar esa pieza. Y las blancas usan este alfil, que fijaros que no lo podían utilizar las negras, para cambiar y eh, eliminar una de las mejores piezas defensivas del rival. Y ahora es algo muy instructivo también, porque muchas veces no sabemos cómo entrar en un enroque, pues podéis utilizar lo que llamamos la bayoneta. ¿Qué es la bayoneta en ajedrez? Pues fijaros, es este peón. El peón H puede hacer todo este avance, todo este recorrido, evidentemente no de una jugada, eh, jugando H4 y luego H5. Y a veces en algunas partidas cuando esto está así llega a H6. Es decir, esto es lo que llamamos la, el ataque a la bayoneta. ¿no? Así que como ahora es un peón en G6, hay un punto de contacto en H5, con solo dos movimientos este peón llegaría aquí y destroza todavía más, unido con este caballo, con el otro, con la dama, destroza todavía más el enroque de las negras. Así que H4, una potente jugada de ataque. Dama C7, hicieron la, las negras. ...no influye mucho en el juego... ...así que las blancas continuaron con su plan... ...H5 atacando al enroque... ...peón por peón y cada vez van desapareciendo... ...caballo por peón... ...más piezas del enroque... ...van desapareciendo ya el caballo que estaba aquí... ...defendiendo ha desaparecido... ...el peón de H7 ha desaparecido... ...y cada vez están dejando a su rey... ...pues un poquito más débil... ...mientras que el rey rival... ...aparentemente está igual... ...pero no hay piezas negras que estén atacando a este enroque salvo el alfil y no es acompañado ahora mismo por nadie más caballo H5 ¿qué pretende? fijaros que pretende eliminar todavía a un defensor más es el turno de las negras así que como era el turno de las negras son las negras las que eh, o toman y en este caso incorporaríamos una dama más al ataque o huyen de ahí porque lo que no se puede permitir es terminar con esta estructura de peones y el rey totalmente eh, descubierto Así que lo que juegan es caballo H7. Quizá no es la mejor jugada porque eh, seguramente Vladimir Petrov no sabía ahora lo que se le venía encima. Probablemente no calculó eh, esta extraordinaria y bella combinación que va a hacer Dubini, un jugador desconocido pero que tuvo un día de gloria y no está contento con lo que ha hecho ya hasta ahora, que juega caballo por G7 sacrifica una pieza, lo que dijimos antes, hay piezas negras que no participan. Tenemos podemos darnos el lujo de entregar nosotros algunas piezas para dejar al rey descubierto porque en realidad es como si no fuéramos perdiendo, porque él tiene piezas que no está utilizando. Así que caballo por g7 una jugada fantástica, rey por g7, el rey así que se ve totalmente descubierto y a partir de ahora empiezan a incorporarse todas las piezas. Dama H5, muy cerquita del rey. El Alfil, que apoya también a la Dama para entrar en esta casilla, o incluso él entrar en H6 para ir acumulando más piezas. Y las torres que van a cobrar ahora un protagonismo muy interesante que no quiero desvelar. Dama H5, Alfil F8 intentando defender y traer piezas al enroque. Y ahora es el momento en el que las torres también participan. ¿Cómo? Partida instructiva en todos los sentidos, en el ataque a la bayoneta, en el uso de una pieza que el rival no podía usar, en el sacrificio tan bonito de caballo para traer el rey al centro, instructiva también en el uso de las torres en el ataque. ¿Cómo? Pues por delante de la cadena de peones. Así que en varias jugadas las torres hacen este recorrido tan exacto para terminar pues, prácticamente dando mate. Así que torre E1. Y las negras se ven atenazadas por culpa del Alfil. ¿Y sabéis por qué está aquí este Alfil? Por la elección de la apertura. La defensa francesa en la jugada 1, si recordáis, jugaron 6 Y desde entonces ese Alfil se vio eh, sometido ya a la más absoluta eh, marginación. ¿Eh? Se queda en C8 sin poder participar. Y la torre, por ende, también. Así que usamos las piezas que le faltan al rival, torre E1, y vamos ganando, aunque realmente hayamos sacrificado piezas. Espectacular la partida. Torre E1, el rey ya no sabe dónde esconderse o para taparse con el alfil, huye a G8, la torre se está incorporando por E3, la otra torre en E7 pienso que es para poder avanzar este peón y usar la dama y la torre. En, en defensa por delante del rey algo muy lento y que ya pues no va a dar tiempo porque torre G3 jaque, se tapa con el alfil y hemos dicho que Dubinin tenía un día glorioso un día en que todo le salía bien, se levantó por la mañana, se sentó enfrente frente de ese tablero y todo le salió bien no sabemos después de la partida lo que le pasó pero en el tablero todo le salió bien ¿qué hizo ahora? pues doble sacrificio en G7, primero fue un caballo y ahora es eh, una torre a, eh, sacrifica también la torre para volver a traer al rey a la misma casilla y seguir atacándolo con las piezas que le quedan, pocas ya. Dama G5 jaque, el rey huye H8 y ahora Dama. Eh, eh, perdón, hay una jugada que me he saltado, cuidado porque es interesante. Antes de, de Dama G5, que además no se podría porque está este caballo, ¿vale? Lo que hizo Dubinin fue traer el Alfil a H6, ahora sí, Alfil H6, Rey H8, y trajo ahora la única pieza que no está participando, que es la torre de A1. Sí, las negras no pueden usar la suya, las blancas usan la suya. ¿Cómo? Pues igual que la anterior, por delante de la cadena de peones. Si hace falta sacrificarse como la otra, también lo haremos. Así que torre, en este caso la trajo por D1. Eh, da igual, ¿verdad? Traerla por e1 que por d1 aparentemente. El caso es incorporarla en el ataque. Torre d1, caballo f6 jugaron las negras entregando ya material. Dama por f6, ja, que viendo ya lo que se le venía encima. Eh, el rey eh, después de dama por no, perdón, caballo f6 fue la jugada que hicieron la, la, las negras. Torre de uno, incorporándose la torre, espectacular ya porque la torre que no usa la negra, pues la usa la blanca, dando mate. Es inevitable, ninguna pieza negra puede ayudar al rey que se encuentra totalmente eh, a la interperie, sin ayuda de nadie. Así que es un momento para abandonar la partida, pero quizá un poco por cabezonería, por Vladimir Petrov eh, o por orgullo al enfrentarse a un jugador que tenía menos nivel, entrega esta pieza que bueno, que va, que va a ser mate ya y fijaros que en lugar de tomar que puede ser mate es como voy, voy a hacer intervenir a mi torre así que alfil g7 jaque sacrificio rey g5 dama por f6 está absolutamente perdido pero esto ilustra todavía más la fuerza que tiene esta torre incorporándose finalmente al ataque por d3 y ahora sí abandonaron porque hagan lo que haga moviendo cualquiera de estas piezas la torre va a llegar a g3 dando mate con la dama en G7. Así que espectacular con las pocas piezas que le quedan y sobre todo usando las piezas que no podía utilizar su rival. Una de las partidas más instructivas de aprendiendo a pensar cómo eh, aprovechar que algunas piezas del rival quedan mal situadas para usando las nuestras hacer un ataque directo con bayoneta, con incorporación de torres por en delante de la cadena de peones, con sacrificios en, en los peones del enroque de cualquier forma pero para terminar dando mate de una manera muy sencilla. Fijaros como la dama quita, pone este peón y las otras piezas no pueden incorporarse para defender, pues aquí evidentemente les gustaría que no estuviera este peón para jugar torre G7 y habría defensa, pero las propias piezas negras atrapan al rey en esta red y no le serviría ni huir a F8 porque vendría el mate por H8. Así que una partida genial de un Dubinin desconocido, pero que tuvo un día espectacular delante de tablero y jugó como un auténtico gran maestro. Bien, pues esta ha sido la partida que teníamos preparada para hoy, para que disfrutarais todos, la partida 117 de aprendiendo a pensar. Ha sido muy ilustrativa. Os animo a que la veáis tranquilamente en YouTube. Aprendéis de la apertura también, porque es la defensa francesa, pero que tiene ese punto negro, por así decirlo, que el alfil se queda atrapado en c8 y no puede incorporarse. Así que eso ha mermado durante toda la partida a las piezas negras. Así que bueno, un día más, como siempre digo, un jugador semi desconocido. Eh, nos invita a pensar de que cualquiera de vosotros, cualquier aficionado, cuando se pone a jugar al ajedrez, pues puede crear una obra de arte y ganar a cualquier jugador fuerte, como en este caso lo hizo Dubinin ante Vladimir Petrov. Espero que os haya gustado y os espero mañana con otra partida a la misma hora aquí en Doñana Televisión. Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos: iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal, al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos!